Entre los venezolanos que hacen historia hoy, hay que destacar a la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras. Recia enfermera y abogada, ella es una modelo de heroína de la salud y de luchadora por la libertad y la justicia. Ana Rosario Contreras acaba de ser reconocida como una de las 15 mujeres de coraje en el mundo en un acto presidido por el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. Esta brava criolla les pide a los venezolanos que no se rindan en la resistencia a la narcodictadura castrochavista. Ella proclama: quedarnos callados no es la solución. Ana Rosario Contreras.